¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Desestrésate con Javier Medina, jueves, gracias a Dios, ya bien cerquita del fin de semana, bien cerquita de empezar a descansar. Y el día de hoy nos acompaña un exfutbolista profesional que no solo nos va a compartir pues toda su trayectoria, toda su historia deportiva y sobre todo todas esas experiencias que lo han ayudado a él a crecer humanamente, a crecer en el deporte y sobre todo a compartir eso con más personas, sino que viene aquí a compartir también pues todo ese plan de vida, toda esa vida que ha construido hasta el día de hoy, qué es lo que está haciendo, cómo puede él aportar ese valor hoy en día a nuestra comunidad, aquí a la sociedad, en donde usted se encuentre, hoy va a recibir información de muchísimo valor y estoy seguro que te la vas a pasar y ustedes se la van a pasar a todo dar. Porque es jueves y ya realmente, como todos lo sabemos, el cuerpo lo sabe y necesitamos descansar y desacelerarnos. Este programa tiene un contenido de valor que la idea es que usted ahí en su casa empiece a desestresarse, que te empieces a relajar, que empieces a ir quitando todos esos aceleres que en ocasiones nos hacen sentirnos inquietos, acelerados, incómodos, que no nos dejan en ocasiones sentirnos pues en paz, tener paz mental. Y la verdad que lo que deseamos con este programa es que bajes contenido de valor, actualices tu vida, te sientas mucho mejor y sobre todo, lo más importante, que nos ayudes a compartirlo. Ahí donde tú estás, acuérdate que si esto lo mandamos a más partes, muchísimos más seremos los que nos actualizaremos también con estos temas de desarrollo personal, crecimiento personal. Y bueno, para empezar a desestresarnos, a desacelerarnos, aquí tengo detrás de bambalinas a este superjugador de fútbol, un gran portero, que nos va a platicar, como te dije, mucha de su experiencia. Pero antes de que lo pasemos aquí, quiero que te relajes, quiero que vayas ahí a tu alacena, a tu cocina y te tomes lo que te haga sentir bien, porque esto apenas empieza y tú y yo vamos a estar compartiendo con él. Así que no te despegues, quédate porque esto apenas comienza. Bienvenidos, pues miren, lo prometido es deuda. Y como les había dicho, aquí tenemos a Julián. Julián Biafara. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muchas gracias por tu invitación y es un placer estar en tu programa. Gracias, Julián. La verdad que para mí también es un gran honor el poder tenerte como invitado de este programa que, como te lo comenté hace ratito y se lo comenté a todas las personas, lo que deseamos es aportarle valor a la gente y sobre todo con un sentido de motivación, de desarrollo personal. Gracias por estar aquí. Platícanos un poquito porque yo sé que la gente que está ahorita y se va a ir conectando, que te está viendo, te está escuchando, quiere saber más de ti. Platícanos antes de que yo te empiece a preguntar y que la gente empiece a decir, deja por favor hablar a Julián.
Antes de que empiece, por favor, dime o dinos a todos un poquito quién es ese gran portero. Bueno, pues como lo has dicho, mi nombre es Julián Biafara, soy de Cali, Colombia. Tengo 41 años. Vengo de familia deportista, futbolera, podríamos decirlo. Mi padre fue jugador de fútbol profesional. Y por parte de mi madre, tengo también un tío que también fue jugador profesional. Okay. Entonces, dentro de mis venas viene esas ganas por el deporte, por el fútbol. Y bueno, me formé desde las divisiones menores desde los 7 años de edad hasta llegar al profesional, casi 20 años como profesional, como portero. Okay. Entonces, digamos que ese es un pequeño resumen ahí que te hago de mí. Desde los 7 años de edad. ¡Qué bárbaro! ¿Qué se tiene que tener en la cabeza? Y te pregunto esto porque hay muchos niños que estoy seguro, que al menos yo conozco, que probablemente te están viendo o te van a ver. Y ellos, igual que como tú eras, quieren ser profesionales. ¿Qué sembraste o qué te sembraron tus papás, Julián, a esa edad para tener ese sueño tan grande y convertirlo en realidad? Porque una cosa es, como dicen, una cosa es el hecho. Digo, una cosa es lo dicho y otra cosa es lo hecho. Entonces, platícame un poquito cómo está esa situación ahí. ¿Qué pusieron? No, yo creo que lo más importante es, mis padres me fundaron mucho el respeto por las personas, por el prójimo, el estudio, es muy importante. Yo creo que independientemente que tú vayas al mejor colegio, el mejor college, la mejor universidad, ajá, es lo que te dan en tu casa tus padres. Esa es como la base para tú enfocar tu vida, para llevarla profesionalmente. Y bueno, mi padre y mi madre me apoyaron, más mi madre que mi padre. Casi, mi madre siempre me apoyó, viajaba conmigo a los juegos. Mi padre siempre fue una persona más dura, más exigente, más que también fue importante para yo tener un poco de disciplina, porque es muy importante uno tener disciplina. Claro, en el deporte. Oye, para todos los que te están viendo, porque me llama mucho la atención cómo se hizo realidad ese sueño, porque yo creo que hay millones de niños, y no me vas a dejar mentir, tú que estás en el medio, tienes poco de haberte retirado, de estar en la cancha ahí desde el 2015, terminaste de jugar hace 4 años, y hay tantos niños que tienen ese ideal tan grande, pero a lo mejor pasan como por el anillo de una aguja, ¿no? Entonces, tú dices que tus papás te dieron muchísima integridad, tu mamá te acompañó, tu papá fue exigente, pero aún así, con todas esas herramientas, tú llegaste a donde hoy en día estás. ¿Qué nos puedes compartir a través de tu experiencia como futbolista, como exfutbolista? ¿Cuáles serían los principios fundamentales para aplicarlos en la vida de cualquier persona? Tú que ya llegaste a ese rango alto, que te saliste de la media. Javier, yo creo que la perseverancia y no dejar de soñar. Okay. Yo creo que es muy importante el ser humano soñar, sea cual sea su objetivo, y no desistir. Okay. Muchos, hasta mi persona también, hemos desistido de algunos sueños por diferentes motivos que tú vives en tu vida, ¿no? Claro. Pero es importante perseverar, no desistir, por más difícil que esté la situación, seguir intentándolo, que va a llegar un momento que se va a dar. Yo creo que eso fue lo primordial. Sí, lo primordial, porque cuando yo comencé yo no tenía un talento así, digamos que hay muchas personas que nacen con un don especial, que no necesitan, ya lo tienen. Yo no, yo en el soccer, digamos que la única virtud que tenía era que le pegaba fuerte al balón, pero no era una persona de driblar, de hacer grandes cosas. Y digamos que yo fui portero porque fue la última opción, porque ya había pasado por varias posiciones. Y entonces, bueno, vamos a echarle ganas ahí. Y me fui moldeando, o sea, me fui moldeando en el día a día, con trabajo, con mucho dolor. Porque no es fácil, porque tú sientes, claro, un dolor literalmente de sacrificar cosas, tu juventud,
y sufrir con ciertas habilidades que no tienes, pero necesitas adquirirlas para llegar donde quieras estar. Oye, eso me llama la atención, eso que dices, Julián, de sufrir con la juventud. Yo creo que pues te internas, ¿verdad?, en un proceso de crecimiento deportivo, atleta, etcétera. Sin embargo, tenemos el concepto, y yo creo que muchos de los padres que acompañan ahora a sus hijos creen que a lo mejor si se interna uno de sus hijos en esas academias, pues se va a perder para siempre, ¿verdad? Porque tú sabes todos los chicos que han hecho últimamente, pues en todo el ámbito, ¿no? Del fútbol, el desorden que se ha vivido, y no poniendo esto como algo bueno o malo, sino simplemente como un comentario que normalmente solemos etiquetar, ¿verdad? Solemos etiquetar y decimos, no, ese ámbito no es nada saludable. ¿Qué piensas al respecto de eso? De hecho, yo le he sufrido mucho. Yo llevo 3 años aquí, yo le he sufrido mucho porque, digamos que en el medio que yo me desenvuelvo aquí, que es en el deporte, en el soccer con escuelas, ajá, sea dando asesoría o practicando con algunos chicos. Claro. Y yo lo sufro, ¿por qué? Pues porque dentro de mi cultura está practicar de lunes a viernes. Claro. En la mañana y en la tarde, mm-hmm, niños. Y okay, fuerte, y trabajando duro porque quieren lograr. Obviamente estamos en un país, una cultura diferente, donde en nuestro país, para muchas familias, la salvación es el que el hijo sea futbolista profesional, okay, y consiga su dinero para mantener su familia. Entonces los padres lo apoyan y se volcan 100% a ese apoyo. Aquí no, aquí es una manera muy recreativa donde es, si tú marcas una práctica más de 2 veces por semana, pues ya se asustan. El día de los juegos, pues prefieren irse a un cumpleaños de un amiguito, de un primo, por primera comunión, que ir al juego. Okay. Entonces está así, está ese temor como de los padres, pero es más, digamos, porque se meten en la cultura del país donde están viviendo. Donde están viviendo. Fíjate que dentro de tu historia, para la gente que nos está viendo, tú empezaste como delantero, platicábamos hace rato, y luego bajaste a la defensa, porque ustedes no lo pueden apreciar, pero mides que 1.80 y qué, 87. 1.87. Es un peladazo, o sea, realmente, así decimos en México, una persona bastante alta, bastante fornida, bastante fuerte, y yo creo que por algo llegaste a esa posición de portero, que realmente no quiere decir que es la etiqueta de un portero, porque han existido porteros chaparritos con un resorte tremendo. Jorge Campos, que a lo mejor nos está viendo. El Conejo Pérez, unos excelentes porteros, pero yo que te veo aquí, yo sé que una fisiología así pues te ayuda, sí, bastante, ¿no? Es importante. Sí, hoy en día, bueno, yo creo que hace 20 años atrás, la estatura o el tamaño del portero no era tan importante. Ajá. Hoy en día, digamos que los porteros son contratados o pasan sus pruebas, sus tryouts, por partiendo de su estatura. O sea, tienen como de 1.90 para arriba es que sirven, de ahí para abajo. Entonces hay muchos, wow, que se frustran. ¿En serio? Se frustran, ¿sí eres? Porque, claro, porque los papás, por ejemplo, en mi caso, tu caso, que nos tocó ver jugar a Jorge Campos, al Conejo Pérez, a Higuita en mi país, que eran de estatura normal, y íbamos con la ilusión de llevar a nuestro hijo a una escuela, pero nuestro hijo salió chaparrito entre, claro, y no lo acepto, entonces pues queda uno como frustrado, ¿no? Y eso lo he vivido mucho, lo he, claro, vivido mucho, y es frustrante, pero eso no tiene nada que influir, porque lo importante son tus habilidades y lo que tú puedas ayudar a tu equipo y ofrecerle y apreciar para las personas que te acompañan debajo de la portería. Claro, claro. Y ahorita nos vamos a meter a fondo para ver muchos de los simbolismos que se esconden dentro de una portería. A lo mejor te vas a sorprender, bueno, ¿de qué me está hablando? Ahorita les vamos a hablar de eso porque nos va a servir para todos, para crecer un poquito, el por qué escogemos ciertas actividades, cierta profesión o cierta posición. Oye, y antes de que sigamos con esas preguntas, estuviste alrededor de 6 equipos, ¿verdad? 5 o 6 equipos. Sí, ahorita estamos haciendo cuentas, 6, 7 equipos. Junto con la selección de Colombia. Sí, con la selección de Colombia hice un proceso de divisiones menores desde
los 15 años, prejuvenil, juvenil, sub-23, preolímpica. Ahí vamos a ir poniendo algunas de las fotografías para que la gente te vaya viendo. Y algunos partidos con la selección principal, pero amistosos, no eliminatoria mundial o Copa América, ¿no? Ajá. Y con clubes, estuve en 4 clubes en Colombia y 3 clubes en Brasil. Wow. Oye, y en Brasil, ¿por qué los jugadores son tan exitosos los brasileños fuera de Brasil? Y en Brasil, ¿por qué es la perspectiva? No sé si me estás entendiendo. Se van a Europa y Brasil, pues es un fabricante de jugadores con un talento excepcional. Tú sabes de eso, cualquier persona, junto con muchísimos otros talentos de otros países. Sin embargo, ellos tienen un talento muy, muy distinguido, ¿no? Con el juego de la pelota. Sin embargo, cuando están en Brasil, ¿por qué se comportan diferente que cuando juegan en, no en la selección de Brasil, sino en los equipos, en los clubes? Es cultura, es todo, es porque Latinoamérica, que envuelve pues, nuestros países, lo que es Latinoamérica o Sudamérica, somos de una cultura alegre, folclórica, claro. ¿Verdad? Nuestra fauna, nuestro ecología nos lleva a eso. Claro. El europeo es diferente, ¿no? Son personas más frías, más tranquilas, más calmadas, hasta el mismo americano. Claro. Entonces, uno de los requisitos básicos de algunos clubes es el comportamiento, porque mientras que en nuestros países vemos el fútbol todavía como un deporte y esto, en otros países es un trabajo, es como tú ir a tu oficina. Claro. A tu empresa, donde tienes que ir bien vestido, donde tienes que cumplir unas normas. Sí. Y esa situación. Entonces, eso lo lleva a que, claro, cuando. Y muchos se han devuelto también, muchos han regresado porque no aguantan la presión de tener que marcar horario, de tener que vestirse así, de tener que cenar de alguna manera, alimentarse de otra forma. Claro. Y a muchos les cuesta. Claro. Oye, ahorita para la gente que se está conectando, porque estoy seguro que han de haber como unas 5,000, 6,000 personas ahorita. Acuérdate que todo es a nivel espiritual, ¿verdad? De la gente que está conectada, si quieren hacerle una pregunta, porque ahorita nos vamos a meter más a fondo, porque traigo ahí una serie de preguntas que han salido en el transcurso pues de lo que uno va creciendo. Yo también jugué poco fútbol cuando era pequeño y nunca, pues, jamás tuve el sueño que tú tuviste y es muy diferente, ¿no? Sin embargo, como papás, hay veces que, como tú decías hace ratito, le quieres meter en Monterrey, aquí cerquita, en México, decimos, le metes toda la carne al asador. O sea, le apuestas todo al chamaco. Pero ¿cómo saber, Julián, para la gente que te está viendo, y estoy seguro que hay papás que les va a interesar esto, cómo saber cuando es el momento de decir, mijito, hijito o hijita, lo que sea, cualquiera de los dos, vamos a meterle duro a esto. Yo creo que vas bien, yo creo que tienes un gran talento o probablemente puede ser que el padre se esté creando a través del hijo, ¿me entiendes? Okay, sí. ¿Cómo puedes darle un consejo a los papás que te están viendo? Porque a este horario yo creo que ya son más adultos los que nos están acompañando. Pero ¿cómo, qué consejo les puedes dar? ¿Sabes qué? Sí, dale. Si ves que el niño tiene ciertas cualidades o realmente es un capricho tuyo que quieres tener un hijo futbolista para que, probablemente no para que te saque de la pobreza ni nada de eso, pero para que te dé ese prestigio, ese glamour. No sé, tú sabes más que yo. ¿Qué nos puedes decir? Mientras, me dijiste que te gusta el vino tinto, ¿ah? Sí, me gusta. Bueno, te voy a ir sirviendo mientras nos vas diciendo a qué cámara hay, Deli, aquí de las 20 cámaras que tenemos. A la cámara número uno. El frío lo amerita, ¿no? El frío lo amerita. No, yo creo que es importante, principalmente es importante el apoyo de los padres a que su hijo practique cualquier deporte. Sea el fútbol, sea el básquet, cualquier. Hay unas edades donde el niño está en un proceso de, como la palabra correcta sería, de conocerse, de conocer su entorno, de conocerse él mismo. Entonces, hoy le gusta el fútbol, mañana le gusta el béisbol, mañana le gusta el fútbol americano. Claro. Ah, no quiero hacer nada, que yo creo que es entre los 6 a los 11, 12 años, es un proceso que ellos están todavía explorándose a sí mismos y explorando otras actividades. Claro. Obviamente que todo eso va de la mano del entorno en que estés
y también de las personas, de los guías que se encuentren. Cuando hablo guías me refiero al entrenador, al coach. Me he encontrado casos de niños que pues están comenzando y ya frustrados, no queriendo saber más del soccer porque el entrenador le dijo, no, tú no sirves, tú no sabes esto. Y es al contrario, creo que la función de un entrenador es como la de un papá. Tú no le puedes decir a tu hijo, ven, tú haces esto mal, no. Tienes claro. que apoyarlo, tú puedes hacerle, tienes que darles confianza, porque los niños hoy en día les falta confianza. Les falta confianza. Pero porque el mundo de hoy... Me gusta eso que dices. Porque el mundo de hoy lo está llevando a la tecnología. Entonces ellos sin un dispositivo móvil, pues se sienten como que indefensos, como que yo no puedo. O sea, yo lo único que hacer es coger mi iPad, mi celular y poner los youtubers que hay hoy en día, hacer eso, lo otro. Cuando les quitas esos, ¿qué hago? Entonces los metes a un deporte y no lo hacen bien, pues que yo no puedo. Yo soy muy malo, yo no lo sé hacer. Yo te lo digo por experiencia propia. Ajá. Durante 3 años y porque tengo hijas que también lo vivo con ellas, sí, ¿verdad? En el día a día. Porque en nuestra época, pues, tú creciste, fue en la calle, o sea, jugando... Fútbol en la calle. Fútbol en la calle, o muchos deportes, o muchos juegos que tú te divertías. Entonces, es importante que los padres los apoyen hasta en ese proceso de exploración. Y yo creo que a partir de los 12 años en adelante, ya puedes tener una idea y tu hijo te lo va a ir mostrando... De los 12 años. De los 12 años en adelante. Ok. De que realmente le gusta. De que realmente ese es el deporte. Que él quiere. Exactamente. Porque, pues, como tú lo decías, ¿no? Muchas veces uno como padre, ah, dale que sí. Y el hijo, no quiere. Y hay veces que pueden ser, Julián. Bueno, antes de que sigamos, saludcita, porque para la gente que nos está viendo, salud también ahí en todos sus hogares. Aquí en San Antonio, ¿qué tal está el frío, ah? Está sabroso el frío, yo creo que en algunos lugares del norte, pues muchísimo más. Pues un buen vino tinto para poder relajarnos, seguir platicando y ahorita que nos vayan llegando todos sus comentarios, sus preguntas, con toda confianza lo van a hacer. Dice aquí, te preguntan, ¿en qué equipo jugabas? Pues jugabas en muchos equipos, pero si quieres decirnos todos los equipos y dentro de ellos, para la gente que te está viendo, ¿cuál es el que más significó para ti? Y ahorita nos volvemos a brincar lo que estábamos hablando de la vida del fútbol, los niños, el desarrollo. Ok, yo nací en Cali. Ahí me formé como digamos, desde las divisiones menores como deportista. Ajá. Y Cali es una ciudad donde tiene dos grandes clubes, que sí. Es el América de Cali y el Deportivo Cali. Ok. En la época que yo estaba, digamos, pronto para llegar a profesional. Sí. Los grandes porteros de mi ciudad, uno era Miguel Calero, que jugó en Pachuca. Claro. Y el otro era Oscar Córdoba. O sea, si tuve, yo no tenía por dónde salir. Ajá. Entonces yo fui a otra ciudad, Medellín, que es la ciudad de mi madre. Y ahí yo debuté como profesional a los 16 años. Wow. Ahí estuve 5 años en el Deportivo Independiente Medellín. Del 96 al 2001. Ajá. El 2001 soy prestado al América de Cali, que era el equipo de mis sueños, de que yo era hincha de chiquito. Claro. Y ahí duró 5 años. 5 años más, hasta del 2001 hasta el 2006. Y ahí yo viajo a Brasil, digamos que hace unos tryouts. Terminó acertando con el Club Atlético Paranaense, que fue ahora poco campeón de la Copa Sudamericana, ¿no? Recuerdo. Gran club. Ahí duró 2 años y para el tercer año me voy para el Victoria de Bahía, que fue el club, digamos, que más me marcó en mi carrera. Oye, te tocó, perdón, pero ahorita que estamos hablando de los clubes brasileños, ¿te tocó algún de los superjugadorazos brasileños que lo tuvieras enfrente y que dijeras, no sé si te temblaron las piernitas o qué fue? Mira, antes de que me contestes, vamos a pararnos ahí, Deli. Fíjate bien que esté la toma para que no nos vaya a cortar la cabeza, pero para que se den una idea de la estatura que tienes y lo fuerte que estás, porque como hoy en día dices, 1.90,
dices, ¿qué es lo que están buscando como arqueros? Y digo, no lo dudo, el tamaño de una portería es gigante. Mira, párate para que veas, Julián. Y yo aquí estoy. Ah, no, para que vean lo fuerte que estás. Digo, yo mido 1.79, 1.80, pero es un hombre bastante robusto que la verdad, nada más quería mostrárselos para que vean lo que puede hacer un guardameta. ¿Así se dice también allá? Sí. ¿Un portero? Sí, guardameta. Un guardameta, un portero. Y la verdad que qué importante es conocer bien para qué sirve cada una de las funciones que tenemos. O sea, tú en este caso empezaste delantero, luego defensa y luego llegaste a este portero, a la posición de guardameta de portero, que después te fue metiendo a los equipos que tú estuviste. Y luego yo ya llego a la pregunta donde te digo, oye, ¿tuviste enfrente a un Ronaldo? ¿Tuviste enfrente a un Ronaldinho? ¿Tuviste enfrente a un Kaká? No sé, ¿qué me puedes decir? Sí, varios. El primero que me tocó y todavía no lo conocía del mundo, digamos así, fue Ronaldinho. Wow. Que fue en un preolímpico y fue entre selecciones, la selección de Colombia y la selección de Brasil. Ajá. En el año 99. Sí. Y ya jugando en Brasil, pues tuve la suerte y la bendición de Dios de jugar contra mi ídolo, que era Ronaldo Fenómeno. Qué va, el fenómeno. Sí. Te tocó tenerlo enfrente. Sí, él había regresado de Europa a Brasil y estaba jugando en el Corinthians. Okay. Y pues para mí fue un sueño. Fue cuando ya se retiró ahí, ¿verdad? Sí, ahí ya terminó su carrera. Ya estaba un poquito en peso. Estaba sí, porque él tiene un problema de tiroides. Ajá. Y bueno, eso digamos que fue una gran realización mía personalmente y profesionalmente. Ajá. Después enfrenté a Adriano, el emperador. Jugué contra Neymar cuando estaba comenzando. Oye, Neymar ya ves que hizo pues sus shows ahora en el Mundial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era? Y te pregunto esto no con el afán de quitarle valor a nada, sino al contrario. Cuando un jugador se hace y llega a esa categoría, porque son jugadores pues, que tienen ya un prestigio, vamos a ponerle. Eso que se hace en la cancha, por ejemplo, en este caso de Neymar, ya ves que se tiró y dio ahí un par de vueltas. ¿Se hace por show o se hace porque te sientes ya tan elevado en el autoestima, en el ego, no sé cómo le podamos llamar, que te vale que eso es lo que piensen los demás, o realmente si fue una lesión? ¿Qué piensas? Hay de todo un poco lo que tú dices. O sea, depende de la característica y la personalidad de cada jugador. Llegar a juzgarlo pues sería mi parte de falta de respeto, claro, porque uno no está, claro. pero digamos que provocar, ¿no? Querer provocar al rival, porque de alguna u otra forma el provocar saca al contrario de su concentración. Claro. Te lo digo porque yo, pues no era un Neymar, ¿no? Pero a mí me gustaba provocar al rival. A ver, vamos a detenernos ahí, Julián. ¿Qué hacías? Porque fíjate que, y platicaba con mi hijo, con uno de mis tres hijos varones que tengo, en esta semana pasada y le decía que el fenómeno Ronaldo para mí ha sido, pues no he conocido a otros porque ha habido antes de él, pues muchísimos otros, pero yo creo que él fue como una gran estrella dentro de los cinco galácticos ahí en el Real Madrid, un fenómeno. Sin embargo, él pues está empezando y me dice, no, el bueno es el otro Ronaldo, el Cristiano, el portugués. Bueno, cada uno pensamos distinto porque vivimos en diferentes etapas. Tú dices, yo trataba de darle esa, pues hacerlo que se incomodara, ¿no? cuando llegaba ese delantero. ¿Qué hacías ahorita con la palabrita que nos dijiste? ¿Veías venir a esa figura? Y es más, ponme un poquito de fondo de música así como futbolesca, de fútbol, para poder hacer así un simulacro, porque sabes que en la vida hay veces que necesitamos actuar así o no necesitamos actuar así. Y eso es algo que a lo mejor no habías contemplado, pero hay veces que necesitamos guardar algo, proteger algo, que muy probablemente el mundo nos lo está quitando, a través de la crítica, a través de la crítica destructiva, a través de una observación obsesiva de ciertas personas que a lo mejor no quieren que crezcas, ¿entiendes? Yo lo viví durante 20 años. ¿20 años? Sí, porque cuando tú entras a ese mundo, ajá, pues tú ya no tienes más privacidad en tu vida. Ajá. Entonces todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere criticar, todo el mundo quiere. Y entonces yo siempre guardaba mi,
sea, siempre era mostrar una parte, pero que no era realmente yo. Tal vez lo podemos llamar como, como una máscara, una barrera para protegerme. Claro. Porque realmente, pues, a pesar de que el fútbol, el soccer es un deporte, ajá, pero cuando le estás a ese nivel profesional es un deporte muy cruel. Si tú no estás preparado mentalmente y anímicamente para soportarlo, que no, hoy puedes tener un juego maravilloso y a los tres días un juego totalmente negativo y no te puedes volver a levantar nunca más. Eso que dicen, que yo lo he escuchado en muchos esquemas de la vida, que una, a un conferencista, una conferencia buena no te hace ni un buen conferencista ni un mal conferencista. Una mala conferencia no te hace un buen conferencista ni un mal conferencista. A un jugador, un buen juego no te hace un buen jugador o un mal. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Lo que te hace un buen jugador, un grande jugador, es la continuidad. La continuidad, para que más o menos lo vayan apuntando. Continuidad. ¿Qué quiere decir persistencia? ¿Pero qué es continuidad? Continuidad no es tener dos o tres juegos una temporada, no. Continuidad para mí, personalmente para Julián, es una carrera de 10, 15 años. Obviamente, no vas a tener altos todo el tiempo altos. Claro. Vas a tener una carrera de altos y bajos, pero te estás manteniendo. Claro. Muchos no duran ni 2 ni 5. Hay otros que mantienen, pasan por 30 equipos y nunca marcaron o dejaron una huella. Claro. Yo creo que lo más importante del deporte, sea el deporte que sea, no es tanto el dinero que recojas, la fama, los autógrafos o cuánto te conozcan. Yo me río mucho con mi hija porque mis hijas están chiquitas y, sí, y de pronto solo Lua, la mayor, le tocó mi época de fama, pero tenía 3 o 2 años. Ahorita, claro, ellas vienen en un mundo virtual. Hoy la juventud está en un, sí, mundo virtual de youtubers y todo eso. Claro. Entonces, para ellos como que la fama, que lo conozcan, que lo vean en la televisión, es como que lo... Entonces ella me dice, ah, que por qué no vuelvo a jugar, porque va a ser famoso, eso. Y lo que yo le intento transmitir a ella, que lo que importa es lo que tú dejaste, es como, como una persona educada, una persona seria, una persona responsable, trabajadora, es porque el dinero viene y va. Claro. O el reconocimiento, esas cosas. Mucha gente tiene un poco distorsionado, sí, ese foco de lo que es ser un deportista o un actor conocido, ¿no? Que creen que todo es dinero. ¿No? Claro. Es. Porque ha de tener sus dificultades, ¿no? Totalmente, o sea, como lo que estamos hablando ahorita. Todo el mundo dice que el actor o el periodista o el mejor coach del mundo no tienen problemas o no pasan dificultades. Claro que sí. Claro. Pero a uno le toca, por eso, para protegerse, provocar algo, pero guardarse el resto. Eso es lo que dijiste hace ratito, que tú provocabas a los jugadores. ¿De qué forma los provocabas? Porque después me vas a decir, ¿de qué forma te ha servido eso para vivir también? Porque todo lo que hacemos tiene un efecto secundario. Entonces, ¿de qué forma, Julián, provocabas a un Ronaldo? ¿De qué forma tú provocabas a un Ronaldo? Él no lo provocaba, porque él era un killer. Lo veías venir y ¿qué decías? No, pásale. Okay. No, gracias a Dios. O sea, aparte de jugar con él, pues no conseguí que me anotara gol. Que para mí ya es ganancia. Ganancia, claro. Pero yo provocaba, dependía mucho del rival y el delantero que yo iba a enfrentar. Yo... Me gusta mucho estudiar al rival, las características para sacarle ventaja en la, claro, hora claro, de ciertos lances, de ciertas jugadas. Y o sea, hay veces me reía o hay veces dejaba el balón por ahí que parecía que no me estaba dando cuenta que él estaba ahí, ellos creían y yo lo cogía. O sea, cosas muy simples, no era mucho como de ofender, como sucede, claro, en algunos casos o esas situaciones o hacer actos obscenos así, ¿no? Pero sí cosas como con el balón, como de que a este tipo no me deja pasar una o algo así. Claro. Oye, qué interesante. Me llama la atención que dices que con Ronaldo no hiciste nada de ello porque sabías que este era un matador, o sea, este iba lo que iba. Como dicen en Colombia, el mico sabe a qué palo se trepa. Ándale, ahí está, a ver, vuélvelo a decir. El mico sabe a qué palo se trepa, se sube. Él sabe hasta dónde puede llegar.
Sí, porque o sea, Ronaldo es un cara que, un tipo que te define, o sea, tú le tienes una chance y tú lo vas a ir a provocarlo, o sea, no es, mejor dejémoslo quieto. Te deja atrás. Oye, Julián, por ejemplo, en el, vamos a filosofar un poquito. Y en el plano de la vida, ¿cómo podríamos aplicar eso? O sea, ¿cuándo saber provocar a esa oportunidad que realmente queremos tener? Porque yo creo que viene una nueva etapa para ti. Tienes 4 años de haber salido del fútbol profesional y ahorita nos vas a platicar eso si tú gustas. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es esa nueva etapa que viene? Y yo creo que esa provocación que tiene un guardameta, un portero, también sirve para provocar algo en la vida para que suceda. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo puedes tú decirnos a través de esa experiencia cómo provocar algo para que suceda en la vida diaria? Por ejemplo, tú ahorita estás en una etapa nueva. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Le estás tirando a entrenador de un equipo, de una selección? ¿Qué estás provocando para que eso suceda? Pues, para serte sincero, Javier, digamos que estoy en una etapa todavía medio... ¿Estás...? Encontrando el... Planeando. Encontrando como el camino, porque a pesar de que por mucho tiempo estuve metido en el medio del fútbol y... Uh-huh. Y que llevo 3 años aquí todavía metido, pero de pronto no me ha movido las fibras por la cultura. Claro. Entonces me siento un poco diferente, me siento como que no estoy en mi zona, porque el soccer aquí es muy recreativo. Ajá. Y pues yo durante, tengo 41 años, vamos a decir que unos 30 y... 2 años siempre lo viví muy intenso desde que era niño. Uh-huh. Que era de todos los días y aparte de eso mi papá apretándome en la casa. Claro. Entonces cuando tú ves aquí tanto relajo, pues a mí personalmente me... Y soy una persona que todo lo que me gusta hacer me gusta hacerlo con pasión. O sea, lo hago con pasión, sea lo que sea. Claro, todos necesitamos el dinero para subsistir y claro. Todo eso. Ajá. Pero ustedes tienen una palabra, ¿no? Me da hueva, me da como que... Sí, ¿cómo no? Como entrenar y como que, ay, sí, me están pagando, pero como que no les veo ganas. Hacer como que entreno, ¿ah? ¿Para qué hacer como que me paguen? Sí, entonces no... Oye, no. Julián, fíjate que me llama mucho la atención como tú dices, estás encontrando la etapa, ¿verdad? En la que tú te quieres nuevamente posicionar y vámonos para adelante. Si ahorita le metiéramos un poquito de coaching personal, asesoría, psicología, lo que le podamos poner aquí de ingrediente, ¿qué necesitas provocar para que lo que tú quieres suceda? Así como estabas en la portería y venía ese rival y pues le sacabas la lengua, le movías el balón de un lado al otro, provocándolo para que te hiciera algo más exigente o para que... se viera que tú tenías una talla futbolística mayor que él, ¿no? Por el dominio. ¿Qué te ha faltado provocar? Yo creo que ahorita ando como sin motivación. Ok. Me falta el entusiasmo. Creo que es importante no tener entusiasmo, motivación. O... Estoy como en ese momento que como que nada te motiva. Ok. Como que hacer las cosas por hacerla, como por... No encontrar algo así como que me llene y yo diga, aquí voy a hacerle y le voy a dar y si no da cierto, pues intento. Y lo, porque así fui, o sea, cuando yo me fui a jugar a Brasil, yo tuve problemas para poderme ir a jugar a Brasil. Ajá. Pero yo lo intenté y pasé unas cosas 6 meses viviendo solo en Brasil porque quería estar ahí. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tenía ese foco ya. Hoy en ese momento de mi vida no lo tengo. O sea, no tengo así como la... No sé si quiero seguir con el deporte, si entrarle a eso, si meterme en otra situación de que... Pero necesito encontrar algo que, como tú dices, que me motive, que me mueva, que... Claro, que te saque adelante. Y fíjate cómo todos a través de nuestra historia, porque somos seres humanos, y en ocasiones ese reflejo que mandamos puede ser que no sea lo que estamos sintiendo. ¿Me entiendes? Pero como ya nos acostumbramos a enviar algo, estamos como obligados a seguir enviando eso. Sí.
Vamos a hacer una dinámica que he preparado para ti, para despertarnos, y usted que está en su casa también se va a despertar y le va a ayudar bastante para empezar a quitar estrés, porque sabes que una de las cosas, Julián, que como futbolista tú sabes que los futbolistas tienen a su coach deportivo, a su coach técnico, a su coach mental, todo un equipo, ¿verdad? Entonces necesitamos en ocasiones quitarnos mucho de los estreses que tenemos para poder hacer de nuestra vida lo que queremos hacer con la vida. Porque hay algo que nos está invalidando esa capacidad. Aquí traigo un pizarroncito que te voy a pedir. Ahorita lo vamos a poner aquí a prueba a Julián. Y aquí traemos, voy a soltar ahorita un poquito el micrófono. Van a ver que se me tapa un poquito la cara. Pero vamos a hacer una actividad aquí, Julián. Ahí está. Ándale, ahí está. Vamos a abrir esto. Y me vas a dibujar aquí, y la gente después lo va a ver, lo que ahorita va a dibujar Julián. Me vas a dibujar, y ahora yo te voy a tomar el micrófono. Si quieres tú agarra la cartulina, y yo te detengo este. Aquí está el marcador. Y vas a dibujar, Julián, y usted ahí en su casa, donde usted esté, también váyalo haciendo. Fíjese lo que vamos a sacar con esto. Lo que queremos es quitar estrés para empezar a hacer lo que en el fondo queremos hacer. Y vas a dibujar primero un objeto, el primero que se te venga a la mente. Ponlo ahí. No le pienses. Lo primero que se te vino. Dije objeto, lo primero que se te vino. Y usted ahí en su casa o cuando tenga tiempo, un objeto, el primero que se te venga a la mente. Si se viene la lógica... Ignórala. El primer objeto que se te venga a la mente. Cualquier cosa material. Creo que te digo que mi mente está ahorita, parada. Ahorita la vamos. Oye, la mente de un gran jugador, un gran portero, seleccionado nacional, se quedó en la gloria. Ahí está. Muy bien. Portería, excelente. Muy bien. Y ustedes, amigos, ahí en su casa vayan haciendo esta tarea porque al final les va a servir bastante. Número 2. Vas a escribir la primer palabra que se te venga a la mente. En la hojita que ahí ustedes tengan en su casa de aquí con Julián, exfutbolista profesional de más de 6 equipos en Colombia y en Brasil. Ahorita yo todavía no lo estoy viendo, Julián. Pero ya le escribiste la primer palabra que se te viene a la mente. Y número 3, vas a poner con palabra o en dibujo a un superhéroe, el primero que se te venga a la mente. Puedes escribir el nombre o puedes dibujarlo, como tú quieras. Y usted ahí en su casa también tómese su tiempo y haga esto. Si es ahorita o después, el chiste de este programa es que nos desestresemos porque, caray, cómo el estrés nos estropea la vida y no nos hace funcionar como queremos. ¿Terminaste? Muy bien. Vamos a voltear y ahora sí agarra el micrófono para que empieces a compartir. Y miren lo que puso aquí Julián. Puso una portería. Oye, qué bien dibujada está la portería. Una portería. ¿Esto qué es, Julián? El número uno o es la pelota, que ahí viene, el ya, número va, uno, ya va a entrar a gol. Que será la número uno, la número tres. Muy bien, aquí Julián puso una portería, en el número dos pusiste la palabra amor, y en el número dos, y en el número tres, Superman. Sí. Ahí en su casa, usted igual, fíjese bien cuál es las características o los objetos que usted puso, la palabra y el superhéroe. ¿Qué me podrías decir? Y vamos a empezar a conocernos un poquito más. ¿Qué significa para ti la portería? Si le pusieras un simbolismo directo con lo que hoy estás viviendo, ¿cuál sería la portería hoy en día en tu vida, Julián? Es mi casa. O sea, ¿tu casa? Es mi casa por más de... mantenía más ahí que en mi propia casa. Que unos 30 años. ¿30 años fue una portería para ti? Sí, la portería fue donde más estuve el tiempo de,
digamos, mi juventud, adolescencia y aparte mi madurez. ¿Tu madurez? Uh-huh. ¿Qué fue lo que más te gustó de esa etapa, Julián? Todas las barreras que superé. Todas las barreras que superaste. Sí, tantas piedras en el camino que uno encuentra para llegar a lo alto. Ok, y luego ya llegaste a lo alto, ¿y cuántos pelotazos te aventaron que tuviste que sacar? A muchos. Para que no entraran a la portería. A muchos. Si te dijera quién es esa portería en tu vida, ¿a quién o qué se te viene a la mente? Mis hijas. ¿Tus hijas? Uh-huh. ¿Qué te gustaría que ellas vivieran, Julián? Que ellas vivieran. ¿Qué te gustaría que ellas vivieran que probablemente tus recuerdos no dejas que probablemente ellas vivan? Esto es algo interesante, pero quiero hacer esta dinámica porque nos ayuda a conocernos un poquito más, a desestresarnos, a reducir el estrés para poder llegar al fondo de lo que queremos ser y hacer. Entonces, cuando tú ves en esta portería demasiados cuadritos, ¿no? Que esos cuadritos vienen simbolizando la red. Exacto. Exactamente, que la red al final pues retiene una pelota. En tu vida, ¿qué es lo que más has retenido? El ser yo. El ser tú. Uh-huh. Exactamente. Y hoy en día, si le pudiéramos poner esa palabra de que tú escogiste, del amor, ¿qué tiene que ver el amor con el ser tú? No sé a qué cámara, con qué cámara estemos, pero ¿qué tiene que ver el amor con ser tú? Tú eras futbolista, te querías, te apreciabas, porque te costó bastante llegar a esa etapa. Yo creo que no era totalmente feliz. No eras totalmente feliz. ¿Qué te faltaba, Julián? Pues ser yo y realmente hacer, digamos, lo que pronto cuando era niño quería hacerlo. Exactamente. Querías ser tú y pronto querías hacer lo que querías ser de niño. Ser un jugador profesional. Digamos que eso de jugar profesional se me fue incidiendo en mi vida a través de los años. No fue algo que yo desde niño soñaba con eso, no. Gracias a Dios en mi casa nunca faltó nada. Siempre tuvimos los tres platos del día, tuve escuela, tuve un techo. Entonces, digamos que como que no era el de muchos, ¿no? De que esa es la salvación para mi familia, ¿no? Tenía la opción del deporte o ponerme a estudiar. Claro. Obviamente, situaciones dentro de mi familia y de la vida como que me llevaron y ya me dejé llevar. ¿Te dejaron ahí estacionar? Me dejé llevar y lo único que cuando ya miré para atrás, pues ya estaba como que... Ya estaba, ya había pasado la línea y lo hice. Claro. De hecho, terminé de jugar muy joven. Y paré porque quise. O sea, porque ya me cansé. Dijiste, ya muere. Ahí muere. Y fíjate, me llama la atención que escogiste a Superman. Y para ser un gran guardameta, un gran portero, se necesita volar, ¿no? Para poder interceptar los balones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sentías cuando volabas, cuando ibas tras ese balón, que yo creo que dabas un salto y recorrías un par de metros, no sé, en el aire? Tú sabes más que yo. ¿Qué sentías? ¿Por qué? Para que veas cómo todo está conectado de una u otra forma, esa figura con esa manera de proteger la casa, ¿verdad? Siendo la portería tu casa. Superioridad, ¿no? Superioridad. A la hora de saltar sobre un balón y defenderlo, desviarlo o evitar el gol. Ajá. Pues el segundo después como de superioridad de que lo hice.
de que hiciste, que lograste alcanzar eso. Eso. ¿Qué significa para un jugador de fútbol? Y una vez que ya vimos esto, y fíjate la importancia, cómo está todo a nivel inconsciente, cómo el recuerdo, o sea, lo que tú dices ahorita, ¿sabes qué? Pues me retiré porque ya estaba cansado. Pero a lo mejor en el fondo un portero puede llegar a jugar hasta los 40 y tantos años, tú sabes de eso. Si hoy en día regresaras el tiempo, Julián, y te dijeran, ¿qué onda? ¿Persistes o desistes? ¿Cuál escoges? No, persisto. Persiste. ¿Qué fue, Julián, lo que te hizo desistir? Ah, muchas cosas, Javier. Y dinos una nada más para que todo, porque estoy seguro, y de verdad se lo digo a usted que está ahí en su casa, estoy seguro que todos enfrentamos este tipo de crisis. En cualquier circunstancia, si hasta queremos poner un puesto de paletas y de repente decimos, no sabes qué, las paletas no se van a vender, mejor me meto a trabajar y me olvido de ello. Pasan los años y decimos, chihuahuas, no lo hice. Y te preguntan, si regresaras el tiempo, ¿lo harías o no? Y dirías, sí lo haría. Pero ¿por qué hoy estás convencido de hacerlo y en aquel entonces no? Porque lo vemos con una perspectiva diferente. Totalmente. Totalmente. Por eso la dinámica es que a lo mejor puede ser un poquito cruel en el sentido de que hace como que hacer una introspección, excavación dentro de nosotros, pero al final nos ayuda a resolver un problema que se quedó ahí, que no me deja hacer y ser lo que quiero. Entonces, si hoy te dijeran, regresas a jugar, ¿qué dirías? Regresaría. ¿Regresaría? ¿Por qué motivo? Voy a ponerlo acá, Julio. Porque sé que podría agregarle muchas más cosas positivas las que tuvo en su momento. ¿Qué cosas positivas le podrías agregar a la pelota? Siendo la pelota toda esa historia de vida. En el la pelota fue el pan de mi casa por mucho tiempo, ¿no? Fue mi comida, ¿no? Ok. Y salud por ello, porque no cualquiera, y de verdad hay que brindar y alegrarnos, porque no cualquiera llega a una posición de este tamaño, de esta categoría. ¿Qué le agregaría? ¿Qué simboliza para ti esta pelota? Una pelota que ya está golpeada por tantos talentos. Haz de cuenta que esta pelota tú la usaste. Sí, no, yo veo un balón y son recuerdos. Es como un déjà vu, ¿no? Se te viene todo, cosas que van a pasar. Y es una vida, ¿no? Uh-huh. Es una vida. Uno, cuando ve un balón, si tuviera la oportunidad de volver, pues obviamente. De pronto me enfocaría más en. Pondría más los pies sobre la tierra, ¿no? De ser más más humano. Ok. Porque es un mundo que te pinta situaciones que la verdad no son reales. Te pinta cosas irreales, para decirlo. Ok. Y que cuando te das cuenta, pues ya ha pasado mucho tiempo, han pasado 5 o 10 años, y que muchas veces no lo puedes regresar. Claro. No puedes dar el tiempo ya atrás. Ya no puedes regresar. Exacto. El tiempo atrás. Oye, ahorita para ir empezando a cerrar el programa, y sobre todo toda la gente que nos está viendo, ¿qué vas a hacer tú? Porque yo también me propongo hacer algo, y hay que mandar un mensaje a toda la gente que tiene hijos o que están en ese idealismo de ser profesionales, porque ya ves, tú dices, a los 12 años empiezas a ver ya algo distinto, 17, ya empiezas a lo mejor a participar, debutar en un equipo profesional. Tú que entrenas y coacheas a niños que tienen la habilidad para ser porteros, que ahorita incluso nos puedes dar toda la información por si alguien te quiere ir a visitar o si le quieres dar personalmente una asesoría a alguien. Pero, ¿cómo podríamos? Vamos a ponernos un reto, Julián. Vamos a ponernos un reto tú y yo. ¿Qué reto te quieres poner a ti para ser mejor de lo que eres? ¿Qué reto? Tú dices, pues, híjole, extraño mucho la cancha, extraño mucho esas ganas de querer estar
jugando, de querer estar participando con una visión distinta, ¿verdad? ¿Qué reto te pondrías si ya no puedes estar ahí, pero ahora estás de otra manera? ¿Qué reto te pondrías? Que podamos aportar valor y desestresarnos, por supuesto. De pronto lo que me ha gustado un poco de hacer es transmitirle a algunos porteros que con los que trabajo y a sus padres. Ajá. Un poco la orientación de lo que es realmente ser portero. Claro. Y de las situaciones que se viven en ese proceso de crecimiento de ser portero, porque tal vez esa posición de portero es de las más complicadas, porque es un proceso donde, irónicamente, para tú crecer y mejorar, tienes que equivocarte. Claro. Bueno, uno en la vida también sí, es así, claro. ¿No? Exacto. Para uno para ser mejor persona tiene que cometer los errores. Pero el portero sí, entonces muchos en esa etapa con sus errores pues se les baja la nota o se desmotivan. Entonces pues ahí es donde entra mi parte, ¿no? De la experiencia y toda esa historia vivida, donde yo entro a conversar con ellos y les digo que todo eso hace parte. Claro. Todo suma, ¿verdad? Todo suma, todo hace parte y eso te va a hacer cada día mejor reportero. ¿Qué es lo que te hace a ti sentirte lleno de energía? ¿No? Lo primero que piensas es... Ayudar. Ayudar. Uh-huh. ¿De qué forma? Cualquier forma. Y sobre todo, ¿te gusta ayudar a los niños en su desarrollo? Me encanta. ¿Atlético? Sí, atlético personal. Personal. Mira, yo dentro de... De los programas que yo hago o desenvuelvo aquí en San Antonio, tanto a los niños como a los padres, todo parte del respeto. O sea, tú vienes sí a jugar fútbol, a aprender, pero tienes que respetar a tu compañero, tienes que respetar a tus padres. Claro. Y primordialmente tienes que ir bien a la escuela. Para poder salir. Sí, porque la escuela, o sea... A ti la escuela te sirve cuando tengas 70 años. El soccer solo es un abrir y cerrar de ojos y se acabó. Claro. Pero lo que te deja la escuela es para toda tu vida. Si me pudieras decir con dos palabras, ¿cuáles fueron esas dos cosas positivas que te dejó el fútbol para tu vida? Que esas dos cosas positivas hoy en día te podrían dar poder, Julián. Te podrían dar fuerza. Ayudar al prójimo, al okay. Próximo y la lucha incansable. La lucha incansable. Incansable. Si te estuviera viendo un niño aquí, imagínate que tuvieras aquí un teatro lleno de niños y te dijeran, por favor, todos quieren ser profesionales. ¿Qué les dirías? No, tengo ya, digamos que tengo un discurso que, y lo acabé de decir, o sea... Es respetar a sus padres, a sus hermanos, a los mayores. Es muy importante el respeto. Todo empieza por la casa. Segundo, el estudio es fundamental. O sea, para llegar a ser alguien en la vida, si quieres ser el mejor deportista, futbolista, tienes que tener estudio en tu cabeza, en tu formación. Y segundo, perseverar. O sea, no desistir, no importa que aparezca gente, entrenadores que les digan que no sirven, que no pueden. Lo más importante es creer en uno mismo, porque nadie va a creer como tú crees en ti. Exactamente. Julián, para despedirnos, porque ya estamos a la hora del programa, vamos a dar un mensaje motivacional. Haz de cuenta que te acaban de hablar. No, hombre, vamos a echarle tú y yo. Haz de cuenta que te acaba de sonar el teléfono. Oye, queremos que vengas a entrenar a este Casillas, al hijo de Casillas. Ay, sí, ya mero lo va a entrenar él. Pero haz de cuenta que te hablan y te dicen, oye, vente a entrenar a las fuerzas básicas de la América Cali. Quiero que des un mensaje motivacional para despedirnos y yo voy a dar otro. ¿Quieres que empiece yo o quieres empezar tú? Bueno, pero vas a tener que hacerlo con esa energía, porque hay que cerrar con este programa con esa energía. Gracias a todos. Fíjate cómo le voy a hacer. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir este momento. Todos tenemos altas y bajas.
como vieron hace ratito, él es más alto que yo. Todos tenemos diferentes estaturas, pero también diferentes estaturas en los sueños, diferentes estaturas en las perspectivas que cada uno de nosotros tenemos, diferentes tamaños en la forma de lograr y alcanzar cada uno de nuestros sueños. Sin embargo, tú te tienes que preguntar a ti mismo, a ti misma, ¿qué es lo que no me deja, lo que no me permite ir a donde yo quiero ir? ¿Qué es lo que no me deja sentirme con una persona o como una persona de valor? ¿Qué es lo que no me deja ir más allá de donde hoy en día me encuentro? Porque al hacerte ese tipo de preguntas, lo que estás haciendo es inhabilitar esos candados que son los que no te dejan avanzar. Así que ánimo, despierta, porque hoy es un gran momento para empezar a echar a andar esa carcachita, que en ocasiones está ahí guardada, pero con un solo gallito, como dicen, si te acuerdas que al carburador le echan un gallito de gasolina y vámonos. Y dicen que la intención junto con la intuición, el deseo de creer que eso se va a realizar junto con tu intención que está acompañada de tu voluntad, dicen que la tenacidad, Julián, nunca fracasa y que nunca te canses de intentar. Sigues tú. No, hago de tus palabras las mías. Ándale, bueno, pues di de perdido un enunciado. No, antes que todo agradecerte por la invitación, por este maravilloso espacio, este programa. El mensaje que quieres mandar, independientemente de la persona que está al frente tuyo, lo más importante es ese mensaje que a todos nos sirven, claro. A todos nos llega, a todos necesitamos cualquier, o sea, a través de un ejercicio, a través de una palabra, a través de una actitud. Y nada, muchas gracias y desearte muchos éxitos. Muchas gracias, Julián. Y de verdad, dile a la gente dónde te pueden encontrar. Si tú tienes a tu hijo y quieres que sea un portero que esté en el Real Madrid, en el Manchester, en el Everton, en el Liverpool, contacta aquí a Julián. Diles dónde estás, Julián. Bueno, ahorita estamos aquí en Stone Oak, en Duke Fanning. Eso es 975 Mission Springs, entre la Wilderness Oak y la Canyon Golf. O si no, está mi número de teléfono 210-201-4098 y mis redes sociales, Julián Biafara, Julián Biafara Underground, Julián Underground Biafara. Y nada, los espero. Con Javier aquí. Claro que sí. Cualquier duda que ustedes tengan ahí lo pueden conseguir. Tiene miles de seguidores, miles de seguidores. Lo pueden buscar hasta en la Wikipedia. Ahí viene toda su información, todos los equipos donde él ha jugado, fotografías. Pueden verlo personalmente y estoy seguro que no se van a arrepentir. Todos pasamos por momentos volátiles, ¿verdad? Exacto. Hasta la economía, todos los días nos despertamos y de repente está aquí y luego está acá. Sin embargo, hay que aprender a saltar de los picos para evitar estar experimentando constantemente las bajadas, que ya sabemos qué se siente, que ya sabemos qué ocasiona, ¿o no, Julián? Un grande vacío, ¿no? Un grande vacío, así que hay que llenarnos de experiencias positivas, ánimo, un pensamiento positivo genera 100 veces más poder que un pensamiento negativo. Una sensación positiva genera 100 veces más poder en tus células que una sensación negativa. Así que de ti depende. De ti depende hacer de este día lo que tú quieras, pero hazlo de forma positiva, que te aporte y que no te reste. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora. Y muchas gracias por acompañarnos aquí con Julián, con tu servidor. Que Dios me los bendiga y próximamente nos vemos. ¡Feliz día!